Lunes de la quinceava semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos hoy la lectura del discurso de la misión, el capítulo 10 de Mateo. Para entender lo que hoy dice Jesús, es necesario saber que la familia judía del tiempo de Jesús era una familia patriarcal, en la que el padre y patriarca tenía todos los derechos, mientras que la mujer y los hijos no tenían más que obligaciones y la sumisión total. Eso precisamente es lo que Jesús no tolera. Por eso dice que ha venido a sembrar conflictos que simbolizan las espadas. Lo que Jesús ataca es la estructura familiar opresora. Primero, no hay libertad para decidir. Y segundo, hay una desigualdad de derechos entre hombre y mujeres. La familia es la institución transmisora del modelo de sociedad que existe y de los valores que la determina. Jesús nos pide que seamos capaces de preferirlo, porque dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es una cuestión de amor, de preferencia. Todos los lazos terrestres, aun los más sagrados como los de la familia, deben pasar a un segundo plano. No significa que podamos ser negligentes en atender y amar a nuestros padres. En otros lugares del Evangelio, Jesús insiste que nuestro amor hacia ellos sea real y se traduzca en actos concretos de ayuda mutua y de justicia. Se trata de amar por sobre todas las cosas a Jesús y la vida evangélica. Es una opción de fidelidad total. Jesús fue una bandera discutida y signo de contradicción. Ser evangelizadores de Jesús implica saber renunciar a las tentaciones fáciles y egoístas. Apoyemos a los misioneros o todo evangelizador que nos predica la palabra de Dios. Aceptemos a los enviados por Él. Hasta un vaso de agua dado en su nombre tendrá su premio, dice Jesús. Al final de nuestra vida se decide por esos pequeños detalles. Un vaso de agua como signo de generosidad para con los que evangelizan. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.